Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 11 de ¿qué hubiera pasado si Naruto le era implantado el Sharingan después de la masacre Uchiha? Antes de empezar le mando un saludo a Fernando, Albertex 2, Jonathan 135 y Alan Caballero. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 11. Tan pronto como Naruto abrió la puerta de su casa, tuvo que limpiar unas cuantas telas de araña que se acumularon con el paso de los años. Hacía mucho tiempo que nadie se ocupaba del mantenimiento y limpieza de la casa. Sin embargo, los muebles estaban cubiertos por sábanas blancas mientras caminaba por los oscuros pasillos de la casa. Han pasado 17 años desde que los padres de Naruto lo habitaron, por lo que obviamente no había energía disponible. Tomando rápidamente una linterna, Naruto navegó por la casa, buscando principalmente fotos de sus padres. El resto era irrelevante en lo que a él respectaba. Finalmente, encontró una foto que estaba dentro de un bonito marco, sobre la mesa central de la sala. Naruto vio al Yondaime Hokage preocupándose por una mujer embarazada de largo cabello rojo. La mujer sonreía con cariño ante los actos aparentemente juguetones del Yondaime Hokage y Naruto no pudo evitar admirar su belleza. Aparte de ese, encontró otro con el Yondaime Hokage posando con tres adolescentes. Naruto reconoció a Kakashi por la imagen y sonrió ante el rostro aburrido de su hermano. Se veía exactamente igual hoy en día. Kakashi dijo que era parte del equipo Genin de Yondaime, así que debe ser esto. Siguiendo adelante, el Jounin encontró las escaleras que conducían al nivel superior. El segundo nivel era un poco más luminoso gracias a una gran ventana. Aparecieron más telarañas mientras caminaba por el pasillo, hasta llegar al primer dormitorio. Su corazón se detuvo cuando vio lo que parecía ser una cuna hecha de madera. En las cuatro paredes de la habitación se aplicó papel pintado azul océano, proporcionando un ambiente agradable y confortable para el bebé nacido hace 17 años. Lamentablemente, dicho bebé no experimentó nada de esto. Se giró rápidamente y se dirigió a la otra habitación que pertenecía a sus padres. Podía ver la ropa del Yondaime dentro del armario abierto. Toda la casa estaba desprovista de vida, como Naruto esperaba que fuera. Naruto intentó imaginar cómo habría sido su vida si no hubiera pasado nada ese día. Se imaginó a sus padres adulándolo mientras dormía dentro de la cuna. Se imaginó irrumpiendo en la puerta de la habitación de sus padres, después de una pesadilla. Por encima de todo, se imaginó sentado en la mesa con sus padres cenando para celebrar su graduación en la academia. Al final no estaba destinado a ser así, razonó. Salió de la habitación de sus padres y se aventuró por la casa, preguntándose si podría encontrar otra puerta o incluso otra sección que aún no había encontrado. El segundo nivel tenía otra puerta en el lado opuesto a los dormitorios. En el interior, Naruto vio un escritorio justo debajo de una bonita ventana. Las paredes contenían estantes con pergaminos y libros. Todo parecía estar perfectamente organizado, pero Naruto lo sabía mejor. El contenido de los pergaminos no sería tan fácil de ver o de lo contrario este lugar ya habría sido saqueado. Al activar su Sharingan, Naruto sonrió al ver un muro invisible de energía que mantenía los pergaminos y los libros alejados de miradas indiscretas. Su padre y su madre eran expertos en Fuinjutsu, por lo que Naruto no se sorprendió. El Jounin siempre dijo que intentaría aprender el arte de las focas, pero nunca dio el primer paso. Ahí tienes suficiente material para empezar, Naruto se sorprendió por la voz dentro de su cabeza. Me preguntaba cuándo dirías algo, incluso si es cierto lo que dijiste, no puedo alcanzar los pergaminos. Hay una barrera de Fuinjutsu que me lo prohíbe. Solo necesitas detectar la marca personal de Yondaime con tu Sharingan y liberar la barrera. La marca es fácil de encontrar si te concentras lo suficiente. Naruto no tenía idea de lo que decía el zorro, ni sabía cómo era la marca personal de Yondaime. La pared estaba llena de diferentes conjuntos de kanji que no seguían un patrón a seguir para el ojo inexperto. Miró los estantes durante 10 minutos y empezó a perder la paciencia. Estaba a punto de dejarlo todo cuando giró bruscamente la cabeza hacia la derecha. En la esquina inferior derecha de la pared, podía ver un conjunto de kanji más pequeños en un patrón descendente. Combinando dicho dibujo con el resto, Naruto no pudo ver otro similar. Bien, lo encontraste. Ahora podrás desactivarlo y aprender todos los conocimientos que tus padres adquirieron a lo largo de los años en el arte de sellar. Una vez que Naruto tocó el sello, la pared de chakra parpadeó una vez, como si comenzara a perder energía. Le tomó 10 segundos desaparecer por completo y Naruto tocó los pergaminos.
Ubicación desconocida. El área se llenó de agua y magma mientras Itachi esperaba que su compañero Kisame se ocupara del Yonbi Jinchuriki. El ex miembro de los siete espadachines de la niebla pidió lidiar con el experimentado Jinchuriki por su cuenta y, como tal, Itachi lo aceptó, sabiendo que Kisame era quizás el más adecuado para luchar contra el usuario de Yotón. La ola de magma parecía bastante amenazadora, pero luego el dominio de Kisame sobre el ninjutsu de traje salió victorioso. El Uchiha miró a su derecha y vio al monstruo de Kirigakure cargando al Jinchuriki inconsciente con su espada. Roushi era el nombre del Jinchuriki y desde la perspectiva de Itachi, la apariencia del hombre era bastante frágil. Parece débil, hay que tratar a los ancianos con más cuidado. Kisame sonrió mientras miraba a su antiguo oponente. Dices eso porque no lo conoces. El Jinchuriki que usa el ninjutsu estilo Yotón no es lo que piensas. No peleaste contra él tú mismo, así que no entenderías por lo que pasé. Itachi siguió mirando a su compañero con una sutil mirada al Jinchuriki. El líder pidió ser notificado inmediatamente después de la captura. Aparentemente, el sellado del Sanbi y del Yonbi se producirá simultáneamente. Déjalo esperar un rato, cuando comience el sellado, estaremos trabajando bastante tiempo. En ese momento caminaban hacia un bosque con árboles lo suficientemente grandes como para protegerlos de la fuerte lluvia. Ojalá pudiéramos atrapar a todas las bestias con cola ya. Itachi se dio cuenta de que, a pesar de no parecerlo, Kisame estaba bastante cansado. Su capacidad de chakra era demasiado limitada en este momento para iniciar la secuencia de sellado. Con la traición de Orochimaru y la muerte de Sasori, la organización confió en el gran suministro de chakra de Kisame para cubrirlos. Tendrían que esperar a que el tiburón azul se recargue un poco antes de comenzar el procedimiento. No seas tan impaciente, nos llevará algo de tiempo capturar a todas las bestias con cola. Dijo Itachi ganándose un asentimiento de Kisame. Me pregunto sobre eso, solo quedan unas cuantas más, ¿verdad? Además, se ha decidido que las nueve colas serán selladas en último lugar, de lo contrario el equilibrio se alterará y la estatua selladora será pulverizada. Al menos eso es lo que dijo el líder de todos modos, por lo tanto, de hecho tomará un tiempo. En mi opinión, deberíamos capturar a todos los Jinchuriki y atarlos. Itachi tomó asiento junto a un espeso árbol mientras pensaba en la propuesta de Kisame con una sonrisa aparentemente divertida en su rostro. Nunca se sabe lo que el hombre realmente estaba pensando o sintiendo. Por mí está bien, pero recuerda que tanto Sasori como Deidara fallaron. ¿Recuerdas que el Kyuubi Jinchuriki derrotó a Sasori? No será tan fácil capturar a Kisame. Kisame resopló ante el comentario, pero Itachi se dio cuenta de que dicho comportamiento estaba más en sintonía con un nuevo desafío que con una pura burla. Además, Akatsuki está siendo demasiado llamativo últimamente. Si logramos capturar al Kyuubi Jinchuriki demasiado pronto, la hoja oculta se convertirá en una molestia aún mayor. ¿Tú lo crees? La hoja oculta tiene vínculos muy fuertes con otras aldeas. Si comienzan a colaborar, será difícil para nosotros actuar. Será más prudente recolectar hasta las ocho colas con la menor conmoción posible. Sí, supongo que tienes razón, como siempre. Dijo Kisame, antes de fruncir el ceño por alguna razón, al igual que Itachi. Ahí está la citación. Comentó Itachi. Nos pillaron perdiendo el tiempo. Dentro de una cueva. Aparecieron las proyecciones de Itachi y Kisame, uniéndose al resto de la organización. Llegas tarde, señaló el líder. Acabábamos de capturar al Jinchuriki cuando nos llamaste, tomó algo de tiempo, porque necesitábamos atarlo. Entonces, ¿qué pasa? Pain cerró los ojos por un par de segundos, antes de dirigirse a todos. Los llamé a todos aquí para transmitirles la decisión de realizar el ritual de sellado tanto con el Sanbi como con el Yonbi. Debido a la derrota de Sasori, carecemos del chakra necesario para completar el ritual. Como tal, nos volveremos a reunir mañana aquí a las al mismo tiempo. Todos asintieron. Kisame pareció aliviado, a lo que Itachi no hizo comentarios. El monstruo de Kiri quería ir solo, pero en realidad no tenía en cuenta que el líder pospusiera el sellado de esta manera. Pain, entonces, habló una vez más. Idan y Kakuzu, ¿qué tan cerca están ustedes dos de capturar al Nibi Jinchuriki? La estatua tenía un ojo abierto, lo que significa que lograron capturar al Ichibi por completo, a pesar de no matar al Jinchuriki. El Nibi sería el siguiente, pero no era necesario seguir ninguna orden, aparte del Kyuubi que debía ser sellado al final. Hemos descubierto su paradero y nos movilizaremos para capturarla en unos dos días.
También sobornamos a su escolta Houning para no advertir a Kumo de nuestra presencia. Pain asintió, antes de despedir a todos. Itachi, Kisame, traed el cuerpo de Yombi Hinchuriki aquí. Las proyecciones astrales asintieron antes de desaparecer de la cueva. De regreso a su ubicación, Itachi se levantó del suelo antes de limpiar un poco de tierra de su bata. Caramba, y pensé que podríamos descansar un poco. Se quejó Kisame mientras una vez más recogía el cuerpo de Rossi del suelo con su espada. No tenemos otra opción, apurémonos. Los dos comenzaron a caminar cuando Itachi se detuvo cuando un cuervo se posó sobre su hombro. Una simple mirada a los ojos Sharingan del cuervo hizo que las cejas de Itachi se alzaran con repentina sorpresa. Inmediatamente controló sus rasgos o Kisame notaría la diferencia. Sin embargo, el espadachín no pareció darse cuenta mientras caminaban hacia el lugar donde la organización estaría sellando a las bestias con cola. Su cerebro trabajaba a 1000 por hora, intentando encontrar una causa para que el Sharingan de Sasuke evolucionara tan rápido. De hecho, rápido era un término vago. A todos los efectos, Itachi tenía la misma edad que Naruto cuando obtuvo el Mangekyou Sharingan. De hecho, inesperado sería el mejor término para describirlo. Ahora que Naruto tenía los mismos ojos que él, Itachi se preguntó si Naruto sería capaz de utilizar las tres técnicas de Em. Si lo hiciera entonces, Itachi estaría seguro de que Naruto estaría listo para enfrentar a la organización. ¿Problemas, Itachi? ¿Qué tienes en mente? Itachi se detuvo inmediatamente y una vez más controló sus rasgos. La perspicacia de Kisame lo sorprendió por momentos. Solo pienso en el Kyuubi Hinchuriki y me pregunto cómo pudo vencer a Sasori. Ambu Black Ops 101, las verdades a medias siempre fueron mejores que una mentira absoluta. Kisame resopló con una sonrisa depredadora. Me gana. Quizás, los venenos de Sasori no afectan a un Hinchuriki, quizás él aprovechó eso. Itachi aceptó la idea, incluso si solo solía desviar la atención de Kisame de la verdad. Improbable, seguro que sería menos potente, pero no menos letal. Por lo que escuché, los venenos de Sasori funcionaban apuntando directamente a los órganos humanos. La energía del Kyuubi lo protegería contra ataques brutales, pero no sería tan efectivo si el ataque vino desde adentro. Aún así, ambos sabemos que el veneno no era el único método de matar de Sasori. El Hinchuriki todavía tenía que trabajar a través de su imparable ejército títere. Puede que haya comenzado alejando la atención de Kisame de la verdad, pero ahora Itachi sentía verdadera curiosidad por saber cómo fue la pelea. Si Itachi era honesto consigo mismo, dudaba que hubiera podido derrotar a Sasori. Atraparlo en un genjutsu sería casi imposible. Sasori cubrió dicha debilidad escondiéndose dentro de una marioneta. Sus técnicas de fuego tampoco serían efectivas contra los títeres de Sasori. ¿Peleaste con él antes, no? Itachi miró a Kisame y se preguntó sobre ese día. Ese día, Itachi luchó contra Naruto, sin embargo, su fuerza era limitada. Sin embargo, el chico lo sorprendió cuando usó Yotón tal como lo hacía el Yombi Hinchuriki. Ahora que llegó al Mangekyou Sharingan, sin duda sus habilidades generales habían mejorado. Itachi había decidido entonces que finalmente había llegado el momento. Mirando a su cómplice, quien por cierto nunca dejaba de sonreír, Itachi soltó un suspiro y comenzó a hablar. Kisame, después de que se complete el sellado, deseo que me ayudes en algo importante que involucra al Kyuubi Hinchuriki. La sonrisa de Kisame se desvaneció mientras miraba a su compañero con expresión confusa. ¿Por qué tengo la sensación de que sea lo que sea esto no tiene nada que ver con Akatsuki? Itachi mostró una sonrisa ante la pregunta. Era algo raro en estos días. Te explicaré todo mientras caminamos. Con Naruto. Tan pronto como se despertó al día siguiente, Naruto Uzumaki marchó directamente hacia la biblioteca del clan Uchiha. Su objetivo era darle sentido al nuevo par de ojos que apareció de repente. La forma en sí era irrelevante en comparación con su nueva percepción del entorno. El Sharingan de tres tomos le permitió copiar Taijutsu, Ninjutsu y Genjutsu. Además, con él, los movimientos de Naruto se volvieron más rápidos ya que podía anticipar los movimientos del enemigo y estar un paso por delante en todo momento. Con sus nuevos ojos, era como si todo empezara a moverse en cámara lenta. El Hounin recién ascendido puso a prueba sus recién descubiertos ojos al observar pasar a un civil local. Quedó sorprendido por los resultados. Cuando hizo lo mismo con el nivel actual de Sharingan, los movimientos ya eran lentos, pero esta vez fueron mucho más lentos si cabe.
Pensó que si el material de la biblioteca requería el Sharingan, entonces la próxima versión mostraría otros pergaminos que podrían proporcionar más respuestas. Al entrar, activó el Sharingan normal, viendo así los pergaminos habituales disponibles para él. Cuando encendió el diseño recién adquirido, Naruto se sorprendió al ver un pergamino brillando. Los pergaminos habituales mostraban un tono más claro de rojo. Sin embargo, este mostró un tono mucho más oscuro como sangre. Después de sacarlo del estante, Naruto tomó asiento y lo abrió, con cautelosa anticipación. Algo en el color rojo oscuro le parecía extraño, una especie de sentimiento siniestro. Leyó las primeras líneas en voz alta solo para confirmar sus sospechas. Para aquellos Uchiha que lograron despertar el Mangen Kyou Sharingan, felicitaciones no sería el adjetivo adecuado. Hasta la fecha, solo dos Uchiha, incluyéndome a mí, alcanzaron este nivel, así que sé lo que hizo falta para alcanzar esta etapa de evolución. El Mangen Kyou Sharingan te otorga una mejor percepción del mundo que te rodea, pero eso no es todo lo que te brinda. La cantidad de sacrificio para adquirirlos no habría sido satisfactoria si todo lo que obtuvieras fuera una mejora en tu movimiento. Cada par de ojos es único en términos de nuevas habilidades. Un poco de advertencia, sin embargo. El uso excesivo del Mangen Kyou Sharingan con el tiempo dañará permanentemente sus ojos. Uchiha Madara casi todo lo que estaba escrito en el pergamino le asustaba. La evolución, según Madara, no se consideró buena y preocupó al Hounin. Al leerlo una vez más, Naruto memorizó el contenido antes de cerrar el pergamino y colocarlo nuevamente donde lo encontró. A pesar de todos sus beneficios, Naruto no se sentía cómodo con la compensación, según el pergamino de Madara. Usar el MS a costa de su vista simplemente no valía la pena. Por ahora, serviría como último recurso, en caso de situaciones de vida o muerte. Después de todo, Naruto tenía muchas otras habilidades que podía usar. Tan pronto como salió de la biblioteca, sus ojos se posaron en un árbol frondoso directamente frente al recinto abandonado. Soltó un suspiro consternado ante la discusión en la que estaba a punto de entrar. Un sutil asentimiento fue todo lo que necesitó, antes de desaparecer en un shunshin hacia un callejón apartado justo cuando apareció Itsuko, sin su máscara de Anbu. Lo siento, Naruto estaba a punto de comenzar cuando ella colocó dos dedos sobre sus labios. La expresión de su rostro no parecía enojada. No necesitas disculparte, Naruto-kun. Necesitabas tiempo para pensar en lo que te dijo el Hokage. Está bien. El Hounin ascendido asintió con una sonrisa de alivio. Si hablaba con alguien después de enterarse de la verdad, Naruto dudaba si sería capaz de controlar su boca o incluso sus acciones. La pareja se abrazó durante un rato, ambos paralizados en el momento, simplemente disfrutando de la compañía del otro. Naruto se dio cuenta de que también necesitaba hablar con los demás. ¿Cómo te sientes ahora? Preguntó Itsuko mientras dejaban de abrazarse. Mucho mejor que ayer. Visité la casa de mis padres después de salir de la oficina del Hokage y vi un par de fotografías de ellos. Itsuko asintió con una sonrisa en su rostro. Estaba ansiosa por mirar esas fotografías para conocer a los padres de su novio, tal vez a sus suegros. Aunque todavía tengo dudas sobre lo que pasó. Quizás puedas ayudarme a descubrirlo. La mujer miró a Naruto con asombro por un momento, antes de asentir con la cabeza. Según el Hokage, mi padre ordenó que me revelaran la verdad solo cuando me convertí en Hounin. ¿Qué razón podría tener para tal decisión? Ciertamente, no le preocupaba la madurez. De lo contrario, habría elegido la edad en su lugar. Itsuko reflexionó sobre eso por un momento y se dio cuenta de la validez del pensamiento de su novio. El Yondaime tenía muchos enemigos. Quizás creía que, como Hounin, serías capaz de defenderte si esta información llegara a sus enemigos. Naruto parpadeó una vez y asintió. Podría ser. Supongo que tienes razón. Si no recuerdo mal, tanto Iwa como Kumo tenían sus quejas con mi padre, especialmente Iwa debido a la última guerra. Ahora que lograste aceptar la verdad, Kakashi y Kasumi-chan nos invitaron a almorzar. Mi deber casi ha terminado aquí, entonces, ¿qué dices? El rubio simplemente asintió, antes de que Itsuko desapareciera, no sin antes sonreírle. Naruto también necesitaba hablar con ellos. Ahora, sin embargo, necesitaba probar su Mangen Kyou Sharingan. Madara dijo que cada par de ojos tiene habilidades diferentes. Naruto ya había establecido que solo lo usaría como último recurso debido a la tensión en sus ojos, pero al menos necesitaba saber qué nueva habilidad poseía ahora. No sería un buen augurio para él fallar en una misión porque no sabía cómo utilizar su último recurso.
Naruto salió del callejón hacia un campo de entrenamiento que siempre usaba. Sin embargo, cuando llegó, vio que Kakashi ya estaba allí esperándolo, leyendo su libro favorito como de costumbre. La última vez que Kasumine-chan te vio leyendo eso, cerró todos tus tenketsu. El Jounin espantapájaros mostró una sonrisa ante el comentario, antes de guardar el libro dentro de su funda de kunai. Entonces te agradezco de antemano que no se lo hayas dicho. Naruto se rió levemente y asintió. ¿Pareces más tranquilo ahora, supongo? Naruto se encogió de hombros. Tuve algo de tiempo para pensarlo, aunque todavía estoy molesto porque me lo ocultaste todo este tiempo. Kakashi simplemente asintió, esperando ya esta conversación. Pensé que lo harías, pero entonces tu cuerpo no refleja tu supuesto sentimiento. Confío en que no busques una explicación de por qué te oculté la información todo este tiempo. A pesar de que Kakashi quería contarle a Naruto sobre su padre, se lo prohibió por decreto del Hokage. No lo sé, después de todo, era un secreto de rango S. Kakashi asintió mientras Naruto continuaba. Viendo que estás aquí entonces, quizás podrías ayudarme con algo importante. ¿Se trata de que despiertes el Majin Kyou Sharingan? Naruto lo miró sorprendido, antes de que Kakashi explicara. Jiraiya me explicó lo que pasó ayer. ¿Puedo echarle un vistazo? El Jounin recientemente ascendido asintió, haciendo lo que le pedían. Kakashi no pudo evitar dar un paso atrás ante la vista. El diseño por sí solo, aunque peculiar, no fue el motivo del shock. La parte blanca de los ojos de Naruto mostraba muchas venas rojas abultadas. ¿Cómo te sientes con eso? Naruto miró la figura de su hermano y su viejo sensei con el Majin Kyou Sharingan. Luego se miró las manos durante un rato. Aparte del aumento a la vista, no mucho. Kakashi frunció el ceño ante la idea, antes de activar su propio Sharingan. Basado en el conocimiento que tenía sobre el Majin Kyou Sharingan, incluso para Uchiha, era increíblemente agotador en lo que a chakras se refería. Sin embargo, el chakra de Naruto no ha mostrado ninguna disminución. Naruto tenía una gran capacidad de chakra, claro, pero también tenía algo que ningún otro Uchiha tenía. Gran suministro de chakra del Kyuubi. Al menos pensó que era por eso, así que Kakashi ahora se centró en otro tema. Está bien, ¿qué más pasa cuando los activas? ¿Alguna nueva habilidad? Ninguno hasta ahora, aunque no enfoqué el chakra a través de él como lo hacemos con el Sharingan normal. Kakashi asintió y esperó a que Naruto lo intentara. En el momento en que lo hizo, Naruto se perturbó por lo que apareció frente a él. Donde quiera que pusiera sus ojos, podía ver grietas en el aire, con apariencia de vidrio roto. El rubio rápidamente eligió el que apareció detrás de Kakashi y una vez más enfocó el chakra a través de sus ojos. Una vez que lo hizo, no le tomó ni un segundo mirar la espalda de Kakashi. Kakashi giró la cabeza tan abruptamente que Naruto pensó que el cuello del hombre se rompería y sus ojos se saldrían de sus órbitas. Ahora que Naruto procesó las ramificaciones de su nueva habilidad, razonó que el arrebato de Kakashi tenía su mérito. Aparentemente, su habilidad consistía en la teletransportación instantánea. ¿Cómo? Naruto intentó que no le divirtiera la falta de control en esa pregunta. No lo sé, en el momento en que concentré el chakra, estas grietas comenzaron a aparecer, como vidrios rotos por todas partes. Solo me concentré en la que apareció detrás de ti y al segundo siguiente, estaba de espaldas a ti. Toda la atención de Kakashi estaba en Naruto. El Jounin recientemente ascendido simplemente desapareció. No había nada que indicara que se había movido en absoluto. Ninguna hoja rodeando sus ubicaciones anteriores, ningún sonido de movimiento, ni siquiera un destello amarillo como el padre de Naruto. Simplemente desapareció, reapareciendo detrás de Kakashi. El Jounin espantapájaros vio similitudes con su propio Majin Kyou, pero el suyo, y el de Obito, consistía en crear una dimensión alternativa. Naruto aparentemente se permitió moverse a través de ellos instantáneamente, al igual que la técnica de Namikaze Minato. ¿Se te ocurre alguna debilidad? La pregunta de Naruto despertó a Kakashi de sus pensamientos. Kakashi siempre le enseñó las debilidades de cada técnica a Naruto. Normalmente, Kakashi respondería que sí de inmediato, pero, te he estado viendo realizarlo con mi Sharingan y no pude ver nada. No sé si el Byakugan podría resultar más útil, pero tengo dudas. Mientras que un Hyuga podría adaptarse más rápido debido a su visión de casi 360 grados. Dudo que puedan verte moviéndote a través de estas dimensiones, como tú las viste. La única pregunta sería el lanzador. Tendríamos que probar esta nueva habilidad para ver cuántas veces puedes realizarla durante una pelea. Por ejemplo.
Mi Raikiri solo se puede usar de 4 a 5 veces al día. Si lo intento una sexta vez, entonces mi chakra se agota. Naruto asintió y estuvo a punto de intentarlo una vez más, solo para ver la mano de Kakashi, instándolo a detener lo que estaba a punto de hacer. Ahora no, Naruto, no quiero cerrar mis tenketsus porque llegué tarde a nuestro almuerzo juntos. La idea en sí era divertida, hasta que Naruto recordó que su novia Anbu también se enfadaría. Está bien, vámonos entonces. 5 horas después. Ya era de noche cuando terminó el llamado almuerzo. Resultó que los cuatro estaban libres por ese día, así que lo que comenzó como un almuerzo terminó siendo una pequeña reunión con mucha comida e incluso algo de sake. Asuma y Kurenai ya aparecieron, así como Izumo, Kotetsu y Genma. Los miembros del equipo de Naruto aprovecharon esa oportunidad para celebrar la promoción Jounin de Naruto y pidieron aún más sake. Al final, Naruto tuvo que llevarlos a todos a casa, para diversión de los demás. Ichuko siguió al verdadero Naruto que llevaba al inconsciente Genma, mientras que sus bunshins llevaban a Izumo y Kotetsu. Después de eso, él e Ichuko regresaron al apartamento de Naruto, ambos cansados. Olvidada la casa de su padre y su madre, Naruto deslizó la llave dentro de la puerta y abrió la puerta. Ichuko entró inmediatamente y caminó directamente hacia el dormitorio. Naruto estaba a punto de seguirla, cuando sus sentidos le alertaron de otra presencia. Se volvió abruptamente hacia la ventana de la sala, solo para ver un cuervo negro mirándolo. El Jounin entrecerró los ojos al ver que el cuervo tenía el Sharingan. Humano y animal se miraron por un segundo. Fue todo lo que hizo falta para que Naruto quedara atrapado en la ilusión. Naruto miró alrededor de la extraña habitación en la que se encontraba ahora. Parecía ser su apartamento, aunque estaba mucho más oscuro. Fuera de la ventana, Naruto pudo ver que la luna era de color rojo. Saludos Naruto-kun. Naruto entrecerró los ojos ante la repentina voz cuando Uchiha Itachi se materializó frente a él. La última vez que nos vimos, tenías tanta prisa que no pudimos charlar. ¿Te refieres al hecho de que mi equipo luchó contra Akatsuki para liberar a Gaara? No es el momento ideal para charlar. Itachi asintió. Naruto no mostró signos de estar amenazado, una hazaña impresionante. Bueno, tenía órdenes de detenerte, ahora, sin embargo, es de otra manera. Ahora deseo hablar contigo sobre algo importante, el apartamento de Kakashi. Kakashi, por favor abre, es importante. Naruto tocó la puerta de Kakashi repetidamente, antes de que el espantapájaros abriera la puerta. El Jounin pervertido abrió la puerta lentamente, mientras se frotaba el único ojo que veía. Por favor, recuérdame que te compre un reloj para tu próximo cumpleaños. Naruto frunció el ceño ante la broma y entró. Kakashi suspiró consternado ante la situación, antes de cerrar la puerta. Itachi me contactó, la resaca de Kakashi fue inmediatamente reemplazada por sorpresa mientras escuchaba la descripción de Naruto de su conversación con el último Uchiha superviviente. Kakashi dejó entrar a Naruto justo cuando Kasumi apareció en la sala de estar. La presencia de Naruto no fue una sorpresa considerando las venas abultadas alrededor de sus ojos. Lamento haber llegado tan tarde, pero es importante. Como dije, Itachi logró ponerse en contacto conmigo. Naruto pudo ver la preocupación evidente en la expresión de su hermana. Tomaré un poco de té mientras hablamos. Naruto asintió en agradecimiento justo cuando Kakashi entró en la sala de estar. ¿Qué dijo él? Naruto soltó un suspiro ante la pregunta. Su conversación con Itachi no fue larga, de hecho, Naruto tenía poco conocimiento si duraba más de un minuto. Mucho, como él fue quien me colocó en los libros de bingo hace 3 años, todo fue una prueba, dijo, para ver si valía la pena matarme ante sus ojos. Que de alguna manera ha estado vigilándome todo el tiempo. A lo largo de mi carrera ninja, de ahí que supiera sobre la evolución del Mangekyou Sharingan. La última parte, sin embargo, fue la más aterradora. Naruto sonrió agradecido a Kasumi, quien le ofreció un poco de té, antes de sentarse junto a su novio. Comenzó a hablar sobre Sasuke y cómo su Sharingan influyó en mi personalidad. Dijo que con solo mirarme a los ojos, podía ver a su molesto hermano pequeño molestándolo para que lo entrenara. Sorprendentemente, él era el que hablaba y yo escuchó. Y entonces, justo antes de desaparecer, Kasumi permaneció en silencio, escuchando a su hermanito, antes de que Kakashi rompiera el silencio. ¿Estás pensando en ir, no? Las manos de Naruto se apretaron mientras miraba su taza de té. Por alguna razón, estoy dividido. Desde que me trasplantaron el Sharingan, he tenido sueños sobre la masacre de Uchiha. Siempre fue lo mismo.
Me encontré caminando hacia el complejo y me quedé allí mientras Itachi masacraba a todos como si fueran moscas. Al principio, pensé que era yo, Uzumaki Naruto, entrando al complejo esa noche. Sin embargo, una vez, miré el reflejo en el agua y vi la cara de Uchiha Sasuke. Las pesadillas disminuyeron con el tiempo, pero aún así sucede a veces. Kakashi asintió en reconocimiento. Solía experimentar lo mismo cuando vio a Obito. En este momento, lo único en lo que puedo pensar es en la masacre y la idea de matar a Itachi es, no lo sé. Pero no puedes ir, ciertamente es una trampa. Kasumi se unió a la conversación, ganándose el asentimiento de Naruto y Kakashi. Eso puede ser cierto, por eso pensé que podía, Naruto sonaba vacilante, pero Kakashi solo le sonrió a su hermano pequeño. Los recuerdos de Sasuke pueden estar influyendo en Naruto, pero no del todo. Puedes contar conmigo para que te ayude, y con tu equipo también. Estoy seguro de que Hokage-sama no se opondrá. Naruto levantó la vista y asintió en agradecimiento. Si ustedes dos creen que me quedaré aquí mientras mi hermanito está en peligro, pueden pensar de nuevo. Yo también iré. Apuesto a que Itsuko-chan también irá. Naruto no pudo evitar sonreír ante el arrebato de Kasumi. Gracias, Naruto los abrazó a ambos, disculpándose una vez más por lo avanzado de la hora. Salió de su casa, dispuesto a contarle a su propia novia toda la terrible experiencia. Necesitaba enfrentarse a Itachi solo, pero en caso de que Akatsuki aprovechara esta oportunidad para capturarlo, Konoha estaría preparada. Mientras caminaba hacia su propio apartamento, comenzó a preguntarse si Itachi tenía razón acerca de que Sasuke influyeba en su comportamiento. Ha pasado tanto tiempo desde que se completó el trasplante, que incluso olvidó cómo era su vida antes de la masacre de Uchiha. Recordó las fotos que vio dentro de la casa de sus padres y se dio cuenta de que aunque su cabello se parecía al de su padre y su rostro al de su madre, su comportamiento era completamente diferente al de ambos. Soltando un suspiro, ya que este pensamiento no serviría de nada, Naruto llegó a su apartamento para prepararse para mañana. Enfrentarse a un miembro de Akatsuki ya es bastante malo cuando Naruto estaba junto a Genma. Ahora se enfrentaría a otro, pero esta vez estaría solo. Las habilidades de Itachi dependían del genjutsu de nivel Kage por encima de todo, sin embargo, el hombre era experto en otras artes ninja, incluso mejor que la mayoría de los Hounin de élite. Día siguiente. No tomó más de 2 horas de viaje desde Konohagakure hasta el lugar que Itachi instruyó. El cielo estaba despejado y el sol decidió honrar a todos con su brillante luz. Naruto dio un paso saliendo del denso bosque que acababa de cruzar, antes de estremecerse cuando una persona se paró frente a él vestida con una túnica negra con nubes rojas. En realidad, Naruto sintió su presencia unos kilómetros atrás. El hombre frente a él tenía una gran capacidad de chakra, probablemente rivalizando con la suya sin al menos el chakra del zorro. La imagen del libro de Bingo le hizo justicia al hombre. Oshigaki Kisame estaba sonriendo tal como en la foto. Sin embargo, la postura de Kisame no indicaba ningún peligro, lo que sorprendió un poco a Naruto. El Hokage le había autorizado a salir, pero según todos los indicios, la posibilidad de una trampa era alta. El hombre frente a él simplemente estaba parado en lo alto de una vieja torre eléctrica, llevando su gigantesca espada sobre sus hombros. Sin embargo, Naruto no podía permitirse bajar la guardia ni por un segundo. Es difícil imaginar que el viejo Sasori fuera golpeado por un niño como tú. Naruto parpadeó una vez con una expresión entrecerrada. El comportamiento de Kisame y ahora esto. No pareces decidido a capturarme. ¿Por qué? Kisame una vez más mostró su sonrisa juguetona. El niño tuvo agallas, simplemente ignorando su burla. Oh, nada me encantaría más que destrozarte las piernas, pero Itachi me pidió cariñosamente que te dejara pasar. Naruto entrecerró los ojos y activó su Sharingan. Si el hombre movía un dedo, tomaría represalias. El Hounin corrió hacia adelante, pasando directamente junto a Kisame, quien en parte ni siquiera miró hacia atrás. Con eso fuera del camino, Naruto continuó su trayectoria mientras observaba los alrededores. Itachi dijo que este lugar fue utilizado por el clan Uchiha como escondite. Sin embargo, bien podría describirse como un pequeño pueblo y no como un simple escondite. Podía ver muchos edificios antiguos apareciendo entre el denso follaje. Tan pronto como pasó la última casa, Naruto vio una construcción de aspecto extraño delante de él. Era tal como la descripción de Itachi. Fue construido en una montaña escalonada con un vasto bosque creciendo en cada nivel. Podía ver 2 torres a cada lado de la montaña, conectadas directamente al escondite.
Sin perder tiempo, Naruto entró en la torre de aspecto extraño y comenzó a navegar por los pasillos oscuros y claramente abandonados. Podía ver plantas que ya crecían cerca de las paredes. Con el tiempo, el denso follaje que ya rodea el castillo se lo tragará entero. Siguió caminando hasta llegar a una gran sala de reuniones, que tenía el símbolo de Lucía enmarcando la entrada a cada lado. Al frente de la habitación, elevado sobre el resto de la habitación por una plataforma, había una especie de trono. Este trono tenía el escudo de Uchiha a ambos lados y dos formas parecidas a Tomoe debajo también. Naruto pudo ver a Uchiha Itachi sentado en el trono mientras el usuario mayor del Sharingan lo miraba. Me alegro de que hayas podido venir, Naruto-kun, dime qué te muestra el Sharingan de Sasuke. Naruto dejó de caminar y se quedó allí mirando a su oponente con feroz determinación. Me alegro de que hayas podido venir, Naruto-kun, dime qué te muestra el Sharingan de Sasuke. Naruto miró al hombre con sus ojos Sharingan completamente evolucionados, analizando completamente cada cantidad de información presentada ante él. Por alguna razón, me siento inclinado hacia una ira insondable y un odio ciego con solo verte. Sin embargo, me he dado cuenta de que el Sharingan es una herramienta increíble, capaz incluso de almacenar recuerdos. Desde el trasplante, cada noche, me volví asaltado por imágenes de tus acciones contra tu clan. Siempre pensé que de alguna manera era el acto del Kyuubi, jugándome una mala pasada, porque la maldita bola de pelo disfruta haciendo eso a veces. Naruto cerró los ojos por un momento, antes de abrirlos una vez más, mientras miraba al objetivo del odio de Uchiha Sasuke. Ahora me doy cuenta de que fueron estos mismos ojos los que me transfirieron la información, por eso pude ver la masacre. Por eso a veces vi el reflejo de Sasuke. Y una vez pensé que todo era una ilusión. Itachi escuchó en silencio, hasta que Naruto terminó. Ilusión, dices, ¿cuál es la diferencia entre ilusión y realidad? ¿Es real todo lo que ves ante ti? Incluso eso en sí mismo podría llevar a más preguntas, de ahí la necesidad de interpretación de lo que ves. La interpretación lleva a la duda e incluso a la subjetividad de uno mismo. Realidad. En verdad, puedes tener una definición de la realidad que es diferente del resto. Los humanos tratamos de definir la realidad basándonos en nuestras propias ideas preconcebidas. Sin embargo, hay ocasiones en las que nuestras propias ideas preconcebidas están distorsionadas de manera suficiente como para que la realidad se vuelva cuestionable. Dices que el reflejo de Sasuke no era más que una ilusión, sin embargo para mí es una realidad. ¿Quién puede decir que eres quien dices ser? Tu nombre, tu ropa, el color de tu cabello, incluso tus ojos. ¿Quién puede decir sin lugar a dudas que eres Uzumaki Naruto y no Uchiha Sasuke? Naruto miró al hombre por un momento, con los ojos entrecerrados. Hubo momentos en el pasado en los que Naruto cuestionó los cambios en su personalidad después de recibir los ojos de Sasuke. Naruto activó su Sharingan tan pronto como Itachi se levantó de su silla y desapareció en un borrón, pasando junto a él y deteniéndose justo detrás de Naruto. Naruto se movió instantáneamente para bloquear el golpe entrante en la parte posterior de su cabeza, pero Itachi ya estaba en movimiento, volteándose en el aire y apuntando una patada circular a la cabeza de Naruto. Todo sucedió en menos de un segundo, pero Naruto logró evadir la patada y cortó a Itachi con una de sus espadas. La mano derecha de Itachi agarró la muñeca de Naruto y lo levantó en el aire, antes de golpear su cuerpo contra el suelo. Itachi lo siguió con una patada, pero se sorprendió cuando Naruto desapareció en un borrón y le dio una patada feroz en la barbilla. Itachi se estremeció cuando la espada lo atravesó. Cayeron al suelo mientras Naruto miraba el cuerpo sangrante de Itachi. El Uchiha mayor simplemente levantó su mano y señaló al verdadero Itachi. Naruto miró a su enemigo sentado en la silla y luego al que yacía en el suelo. El que estaba en el suelo se convirtió en un grupo de cuervos negros que se dispersaron cuando Naruto se levantó y miró al real. Naruto mostró una sonrisa justo cuando otra espada salió de detrás de la silla de Itachi, atravesando su estómago. El Naruto frente a Itachi se transformó en barro, revelando que era un Bunshin de Totonkage. El verdadero Naruto estaba arrodillado detrás de la silla mientras sostenía la espada que atravesó a Itachi. Al hombre parecía no importarle el hecho de que la espada de Naruto le hiciera un agujero en la espalda. No entiendo el punto que estás diciendo aquí, Itachi. Me di cuenta de los cambios que ocurrieron después de recibir los ojos de Sasuke hace mucho tiempo. Itachi simplemente resopló, mientras cerraba los ojos con una sonrisa en su rostro. Le salía sangre de la boca, pero al hombre no pareció importarle. Sí, tu realización se basa en lo que percibes como realidad, lo que quiero decir es que viniste aquí buscando más respuestas de las que ya te di, pero me pregunto, ¿qué respuestas buscas?
¿Podrían ser mis razones? ¿Detrás de la masacre y las atrocidades que cometí contra el clan? ¿O podrían ser mis motivos para todo lo que te hice después de la transferencia? Naruto asintió. No me sorprende en absoluto que Itachi haya previsto de qué quería hablar Naruto. Esto último obviamente, si Akatsuki realmente está detrás del Bijuu, me pregunto por qué me empujaste a volverme más fuerte. ¿Sería más efectivo simplemente obstaculizar mi crecimiento y facilitar la captura? No creo simplemente que simplemente desearas probar. Mi y ver si valgo la pena matarme. Itachi no dijo nada y no traicionó nada. Luego, Naruto se dio la vuelta con su Sharingan y realizó rápidos sellos manuales, antes de expulsar 5 balas de lava en la dirección opuesta. Jouton Yorantama, liberación de lava. Técnica de balas de lava, ninguno de los proyectiles alcanzó a Itachi, más bien 2 pasaron por su hombro derecho. Los 2 siguientes pasaron por su hombro izquierdo y el último pasó a solo unos centímetros de la cabeza de Itachi. La silla que Naruto atravesó con su espada desapareció, ya que al final era solo una ilusión. Si una tercera persona aparecía al comienzo de la pelea, lo único que podía ver era que ni Naruto ni Itachi se habían movido de su posición anterior. Itachi seguía sentado en la misma silla y Naruto seguía manteniendo la misma distancia. Naruto previó que Itachi favorecería el genjutsu en esta pelea. No se equivocó. Con todo, la conversación se produjo entre los dos, mientras Itachi lanzaba un genjutsu tras otro sobre Naruto. Antes de responder a tu pregunta, ¿qué tan familiarizado estás con Uchiha Madara? Naruto se habría reído de la pregunta si la situación no fuera tan grave. Sin embargo, no traicionó nada. Jefe del clan Uchiha y fundador de Konohagakure no Sato junto con Hashirama Senju. Ese es el alcance de mi conocimiento. Itachi sonrió ante la respuesta. El mocoso aprendía rápido, de hecho. Itachi sabía que el chico tenía acceso a suficiente material sobre Madara para saber mucho más. Bueno, cualquier libro podría decirte eso. Sin embargo, hay una parte específica de la historia de Madara que me gustaría enfatizar antes de explicar mis intenciones. Verás, Uchiha Madara tenía un hermano pequeño, Uchiha Izuna. Madara fue aclamado como el más poderoso miembro del clan Uchiha, pero su hermano quedó en segundo lugar. Siempre entrenaron juntos y se hicieron más fuertes al hacerlo. Con el tiempo, ambos adquirieron el Mangekyou Sharingan. Sin embargo, con el tiempo, Madara se dio cuenta del único la debilidad vino por usarlo por periodos más largos. Su visión empeoraba cada vez que lo usaba hasta el punto que el hombre quedó ciego a causa de ello. Naruto sabía lo suficiente sobre eso, pero esperó mientras Itachi continuaba. Más pruebas de Itachi de que Naruto leyó el material de Madara. Aparte de la ceguera, Madara enfermó terriblemente. Tenía una enfermedad que ningún médico en el mundo podía curar. Con el tiempo, el hombre se desesperó. Extendió su mano y alcanzó los ojos de Izuna, arrancándolos de las cuencas de mi hermano. Los ojos de Naruto se abrieron como platos en este punto, ya que no sabía sobre esta parte específica. Se supo que la enfermedad y la ceguera tenían una sola cura. Fusionando los ojos de Izuna con los suyos, Madara fue el primer Uchiha con el eterno Mangekyou Sharingan. Tan pronto como terminó la lección de historia, Naruto realmente se quedó sin palabras. Desde que tuvo acceso al material de Madara, pensó que entendía quién era exactamente Uchiha Madara. Creer que sacrificaría los ojos de su propio hermano solo para salvar su pellejo era alucinante. Una vez explicado esto, es hora de que te explique los motivos de todo lo que he hecho. Naruto se sorprendió una vez más cuando el tono de Itachi cambió dramáticamente. Quitaré tus ojos y me convertiré en el próximo portador del Mangekyou Sharingan eterno. Naruto. Es precisamente por eso que perfeccioné tus habilidades, tus ojos ahora son como los míos, el Mangekyou Sharingan, te has vuelto poderoso y ahora los recuperaré. Mi inversión. Naruto vio cómo el rostro del hombre pasaba de ser completamente estoico a una locura increíble. Era como si alguien hubiera poseído a Uchiha mayor. Naruto se tensó cuando Itachi se levantó de su silla una vez más y lo atacó, con una velocidad superior. Naruto, sin embargo, logró seguir el movimiento y bloqueó la patada con sus brazos. Antes de que Naruto pudiera recuperarse, Itachi apareció a su lado sosteniendo su muñeca de una manera que Naruto no podía mover a menos que quisiera que se rompiera la muñeca. La única mano libre de Itachi se movió para agarrar el ojo Sharingan derecho de Naruto. Naruto escuchó la palabra "lo siento" proveniente de Itachi, antes de que le llegara un dolor inimaginable justo cuando su ojo derecho se salía de su órbita. Itachi estaba a punto de sacar el otro, cuando Naruto maldijo su muñeca y retorció su cuerpo sin piedad, haciendo que Itachi perdiera el equilibrio.
Ignorando el dolor en su muñeca, Naruto abrió su propio Mangen Kyou Sharingan y forzó una gran cantidad de chakra a través de él. Una vez más, todo sucedió dentro del mundo de las ilusiones y ninguno de los usuarios de Sharingan se movió de sus lugares. Zetsu apareció desde el techo y observó todo con anticipación. Itachi era un maestro del genjutsu y nadie pudo escapar al entrar al mundo de Tsukuyomi. Cuando vio a Itachi tosiendo sangre y cubriéndose el ojo por el dolor, Zetsu pareció sorprendido. Naruto abrió ambos ojos mientras miraba a Itachi, respirando con dificultad. Pelear contra Itachi en genjutsu lo dejó sin aliento. La última ilusión, en particular, era casi imposible de romper. Naruto necesitaba su propio Mangen Kyou para luchar contra la ilusión de Itachi. Sus ojos volvieron al Sharingan normal al recordar el diario de Madara y la historia de Itachi. Al mirar a Uchiha mayor, vio sangre en el suelo y se preguntó al respecto. Podía sentir la capacidad de chakra de Itachi y no tenía la potencia que esperaba de un shinobi de rango S. Algo andaba terriblemente mal aquí, razonó. A pesar de todo, Itachi todavía era considerado un shinobi de rango S y tenía dos veces la misma experiencia que Naruto. Incluso con tal irregularidad de chakra, el hombre tenía la tarea de capturar a los Jinchūriki. El joven usuario de Sharingan estaba listo mientras Itachi se levantaba del suelo, todavía sosteniendo su ojo izquierdo. ¿Lograste romper mi Tsukuyomi con tu propio Mangen Kyou? De hecho, los ojos de Sasuke te beneficiaron enormemente. Parece que el genjutsu no funcionará contigo. El hombre una vez más desapareció en el aire y rápidamente pasó junto a Naruto. Acostumbrándose a la velocidad, Naruto desató su espada una vez más y detuvo un golpe de kunai en su espalda. Naruto lo siguió con una patada de asalto frontal, pero Itachi lo evadió, siguiéndolo con un gran salto hacia atrás mientras realizaba sellos manuales. El Sharingan de Naruto lo vio y ya comenzó su propia serie de sellos manuales. Katono Usenkatsumabeni, liberación de fuego. Técnica mítica de clavos del fénix de fuego, Dotondor Yueki, liberación de la tierra. Técnica de pared de barro, de la boca de Itachi, cientos de shurikens de fuego volaron hacia Naruto, quien inmediatamente escupió barro al suelo. La pared bloqueó los shurikens de fuego, pero Itachi ya estaba en movimiento, lanzando un shuriken de molino de viento a Naruto. El niño miró el proyectil por un rato y se sorprendió al ver aparecer un segundo shuriken de la sombra del primero. Usando un rápido Shunshin, Naruto apareció junto a Itachi con su espada a punto de atacar, pero Itachi se movió más rápido que Naruto y bloqueó la espada con un kunai. Itachi también saltó lejos de un segundo Naruto que apareció desde el suelo, antes de realizar una larga serie de sellos manuales. Recogió aire dentro de sus pulmones y exhaló. Katon Gokakyū no Jutsu, liberación de fuego. Técnica de la gran bola de fuego, Naruto vio acercarse la mortal bola de fuego y rápidamente se hundió bajo tierra. Se sorprendió cuando una columna de fuego se levantó desde la ubicación de Itachi y viajó hacia su ubicación. Katon Katairyuki, liberación de fuego. Técnica de corte de fuego ascendente, la columna de fuego obligó a Naruto a salir de su escondite. Rápidamente emergió del suelo y evadió la técnica del fuego. Tan pronto como aterrizó, realizó una nueva serie de sellos manuales. Itachi vio docenas de púas de tierra emergiendo alrededor de su posición, listas para ensartarlo en múltiples lugares. Las púas, sin embargo, se movían a cámara lenta para un Sharingan y él saltaba con facilidad. Sin embargo, no estaba preparado para afrontar el siguiente ataque. Katon Shiroididan, liberación de fuego. Técnica del proyectil de fuego blanco, Naruto vio a Itachi ser golpeado por su ataque y se permitió un tiempo para respirar. Se giró hacia su izquierda solo para ver el puño de Itachi chocando contra su rostro. Momentáneamente mareado, Naruto logró controlar su camino y giró en el aire, deslizándose por el suelo. Miró a Itachi y vio que su túnica negra ya no existía. Además, sus brazos también tenían algunas marcas de quemaduras por la técnica de Naruto. Por lo que pudo percibir, Itachi no tuvo tiempo de evadir la técnica por completo. Los dos se observaron durante un rato, sin hacer nada más. Naruto pudo ver que el chakra de Itachi había disminuido un poco, pero de ninguna manera podía subestimar al shinobi de rango S. Se preguntó, sin embargo, por qué Itachi tenía el ojo derecho cerrado. Te has vuelto fuerte, Naruto-kun. Taijutsu, ninjutsu, genjutsu, kenjutsu, de verdad, te has convertido en un completo shinobi. Naruto entrecerró los ojos ante el comentario. Ahora, lograste romper mi genjutsu más fuerte. Veamos cómo te va contra mi ninjutsu más fuerte. Naruto inmediatamente se tensó cuando vio a Itachi formando un sello con la mano.
Segundos antes de que Itachi abriera su ojo derecho, Naruto pudo ver una gran carga de chakra enfocado en el ojo derecho de Itachi. 2 segundos más tarde, un torrente de llamas negras emergió de los ojos de Itachi y cargó directamente hacia Naruto, quien, actuando rápida y desesperadamente, realizó rápidos sellos manuales. Katon Gouka Kyuu no Jutsu, liberación de fuego. Técnica de la gran bola de fuego, las llamas de Naruto se encontraron con las llamas negras de Amaterasu y logró mantenerse firme durante poco más de 5 segundos. Sin embargo, pronto demostró ser ineficiente contra él. La habitación en la que se encontraban dejaba pocas opciones para escapar de las llamas negras. Al ver solo una forma de escapar, Naruto redirigió su propia bola de fuego hacia el techo. Sin perder tiempo, justo después de la explosión, cargó hacia el agujero, justo cuando las llamas alcanzaban sus sandalias. Tan pronto como pisó el techo, Naruto se sorprendió al ver que las llamas rodeaban todo el castillo, quemándolo todo con solo tocarlo. Itachi lo siguió y Naruto inmediatamente salió corriendo, para que Itachi no pudiera golpearlo. Aún así, el Uchiha mayor fue implacable al enviar nuevas llamas negras a centímetros de donde una vez estuvo Naruto. En un momento, Naruto estaba corriendo y mirando las llamas negras acercándose a su posición. Si no hizo nada, al no ver otra alternativa, Naruto activó su Majin Kyo Sharingan e instantáneamente usó la puerta directamente detrás de Itachi. El hombre no necesitó girarse para saber que Naruto estaba detrás de él. Es una gran habilidad que ahora posees, Naruto-kun. Hasta el día de hoy, el único hombre capaz de acelerar así era nuestro estimado Yondaime Hokage. Si realmente buscas mis ojos, entonces tienes una forma divertida de demostrarlo, si esas llamas me atraparan, me quemarían y mis ojos serían destruidos. Itachi sonrió ante el comentario, antes de girarse para encontrarse con Naruto. Tengo medios para controlar las llamas. No tienes que preocuparte porque tengo medios para asegurar mi inversión. Itachi sacó una espada de la nada y participó en una batalla de Kenjutsu contra Naruto. Pronto se convirtió en una danza intrincada seguida de chispas producidas por el choque de espadas. Itachi sostuvo su propio ninjato con 2 manos y usó fuerza en su swing. Naruto detuvo el ataque, pero su cuerpo no podía quedarse quieto. Itachi aprovechó la oportunidad y se movió dentro de la defensa de Naruto, cortándole el estómago. Naruto se estremeció ante el dolor, pero mantuvo el asalto. Itachi vio el movimiento y evadió las espadas de Naruto, que estaban a punto de decapitar al Uchiha mayor. Itachi podía ver. Sin embargo, la herida infligida en el estómago de Naruto ya estaba sanando. El poder del Kyuubi es realmente magnífico, curar una herida como esta en cuestión de segundos es nada menos que increíble. Naruto entrecerró los ojos e inició el ataque una vez más, usando chakra para ganar agilidad. Itachi, sin embargo, tenía la experiencia a su favor. Sus movimientos eran mucho más coordinados, lo que le permitía posicionarse mejor para detener los ataques de Naruto. Naruto tenía la velocidad para evadir los ataques, pero la velocidad por sí sola no lo ayudaría. Cualquiera podría moverse rápido, el problema es moverse rápido sin obstaculizar la habilidad con la espada. Itachi no era considerado un maestro en el arte del Kenjutsu, pero de ninguna manera era un aficionado. Un maestro habría derrotado a Naruto mucho más rápido. Parece que te falta la delicadeza del juego de espadas, Naruto-kun. Aún así, muy impresionante para alguien de tu edad. Naruto gruñó ante el comentario condescendiente y mantuvo la presión. Cuando parecía que estaría haciendo exactamente el mismo kata que antes, lo que Itachi detuvo fácilmente, el Uchiha mayor se sorprendió cuando sintió los inicios de Genjutsu invadiendo sus espirales de chakra. Itachi liberó la ilusión en menos de 1 segundo. Sin embargo, ese precioso segundo le costó, ya que la espada de Naruto apareció repentinamente del otro lado, causándole la misma herida que Itachi le causó antes. El dolor, en el caso de Itachi, sin embargo, era mucho peor, considerando que no tenía un zorro dentro de sus entrañas para curarlo. Además, debido a su enfermedad, todas las heridas causaron el doble de daño. Itachi vio que Naruto presionó en el ataque y realizó sellos manuales. Katon Ousenka no Jutsu, liberación de fuego. Técnica mítica del Fénix de Fuego, Naruto detuvo su avance, obligado a evadir las múltiples bolas de fuego que Itachi le lanzó. Por supuesto, el objetivo de la técnica no era mutilar, sino obligar a Naruto a alejarse de Itachi. Naruto entendió eso cuando aterrizó en el suelo después de esquivar las últimas bolas de fuego. Naruto e Itachi se miraron, respirando con dificultad debido al sobreesfuerzo de la bobina de chakra.
Naruto tenía más chakra para usar, claro, pero Itachi tenía un mejor control del chakra, por lo que su ninjutsu requería menos chakra y, por lo tanto, menos presión sobre las espirales. Hasta el momento, ninguno de los bandos de la batalla mostró ninguna ventaja y, en silencio, Itachi no pudo evitar admirar el entrenamiento de Naruto. Se atrevió a decir que Naruto estaba listo para Akatsuki. Todo lo que quedaba ahora era que Naruto sobreviviera al ataque más fuerte y temido de Itachi. El equipo de Naruto. El antiguo equipo de Naruto, seguido por Kakashi, Kasumi e Itsuko con equipo de Anbu, abandonaron Konoha una hora después de que lo hiciera Naruto. Kakashi necesitó menos de un minuto para convencer al Hokage de que formara este equipo para ayudar a Naruto. Después de todo, Tsunade no permitiría que Akatsuki lo capturara. Incluso si Naruto era considerado un shinobi de rango A, acercándose al rango S debido al Mangekyou Sharingan, Uchiha Itachi seguía siendo Uchiha Itachi. Kakashi no creía que Itachi atraería a Naruto a una trampa, e incluso si Itachi actuara a favor de Konoha desde las sombras, no podría controlar toda la organización. ¿Quién puede decir, con toda seguridad, que Itachi estará solo cuando se enfrente a Naruto? Con eso en mente, el equipo marchó desde Konoha a gran velocidad hacia el lugar de la pelea. Kakashi, siendo el shinobi mayor, fue elegido líder de la misión. Mientras avanzaban entre el denso follaje, se tomó su tiempo para observar las reacciones de sus subordinados. Para él estaba claro lo afectados que estaban todos a nivel personal con su tarea. Eso en sí mismo, al menos para los estándares de Hounin/Anbu, estaba mal visto. Kotetsu e Izumo llevaron sus velocidades al máximo y ambos deseaban matar a Itachi si este hacía daño a Naruto. Genma parecía distante, pero Kakashi sabía lo suficiente sobre el hombre como para ver que estaba preocupado por su subordinado. En cuanto a Itsuko y Kasumi, Kakashi no necesitó reflexionar mucho. La primera era la novia de Naruto y la segunda consideraba a Naruto como la figura de su hermano menor. Casi todos ellos estaban conectados con Naruto y apegados emocionalmente a la tarea que tenían entre manos. No es que él mismo fuera la excepción a la regla, reflexionó. Al igual que Kasumi, Kakashi también consideraba a Naruto como un hermano menor. Además, no podía permitir que Akatsuki capturara el legado de Sensei. Kakashi, nos acercaremos al área en 10 minutos. Kakashi asintió. Su novia tenía activado su Byakugan. ¿Qué puedes decirnos, Kasumi? La mujer en cuestión vaciló un poco. Tenía la esperanza de que al final todo saldría bien. La estructura del castillo está en completas ruinas. La estructura parece estar rodeada por una fuerte llama. Kakashi abrió mucho los ojos ante la información. Itachi usó Amaterasu en Naruto. Naruto era conocido por su variado conjunto de habilidades y, por lo tanto, el niño conocía suficientes formas de evitar situaciones peligrosas. Podía sentir que todos los miembros de su equipo se tensaban. Estaba esperando que Kasumi informara sobre Naruto. Después de todo, era su misión. Allí, Itachi y Naruto están en la cima del castillo, peleando en Kenjutsu. Naruto parece ileso e Itachi no lleva el traje de Akatsuki. Itsuko y Kotetsu sonrieron ante eso, sabiendo lo hábil que era su compañero de equipo. Naruto, sin duda, forzó la mano de Itachi y le hizo perder la bata. Kakashi asintió ante el comentario de Izumo, aunque no compartió su entusiasmo, al menos no hasta que regresaron a la aldea con Naruto. Kakashi, una presencia poderosa se acerca a nuestra posición. Kakashi se puso alerta al instante. Miró frente a ellos solo para ver un camino de polvo acercándose a ellos a gran velocidad. Todo el equipo detuvo su avance cuando vieron lo que parecía ser la aleta dorsal de un tiburón, pero envuelta en vendas. El imitador entrecerró los ojos cuando, desde debajo del suelo, surgió un tal Osigaki Kisame, sosteniendo su gigantesca espada sobre su hombro y mostrando su sonrisa de dientes afilados. Oh, sí recuerdo que Itachi le dijo a Naruto-kun que viniera solo. Aunque aprecio que todos hayan venido aquí para entretenerme. Se estaba volviendo aburrido aquí. Todos los miembros de Konoha se tensaron al ver a Kisame frente a ellos. Kakashi, en particular, se dio cuenta de que enfrentarse a un oponente de rango S como Kisame era una mala decisión como miembro del equipo. No necesitaba tiempo para analizar la situación y considerar sus probabilidades. Su equipo no tenía mucha experiencia contra Akatsuki, aparte de Genma que enfrentó a Sasori con Naruto. Endureciendo su determinación, Kakashi regresó a donde estaban la mayoría de los miembros. Estaba seguro de que nadie cuestionaría sus decisiones, ya que el objetivo final era rescatar a Naruto de Itachi. Los demás mantuvieron su mirada dirigida a la mayor amenaza en un miembro de los siete espadachines de la niebla.
No podemos darnos el lujo de enfrentarlo en combate directo. Al menos no todos nosotros, Genma, Kasumi y yo nos quedaremos y lo enfrentaremos. El resto procederá e irá por Naruto. Todo el equipo asintió mientras Itsuko, Izumo y Kotetsu pasaban directamente junto a Kisame. Quien te haya dicho que te permitiría pasar, Kisame estaba a punto de realizar sellos con las manos, cuando tuvo que evadir el Raikiri de Kakashi para que no le perforara el corazón. Tu lucha es con nosotros. La sonrisa de Kisame nunca abandonó su rostro. Incluso si la mitad del partido se fuera, todavía era un partido en su libro. Con Naruto. Volviendo a la pelea de Naruto, una vez más se miraban el uno al otro. Itachi con su Mangekyō Kyo y Naruto con el Sharingan habitual de tres Tomoe. Siento que debo felicitarte, Naruto-kun, parece que lograste escapar de dos de mis técnicas más poderosas. Tsukuyomi, Dios de la Luna, un poderoso genjutsu generado por mi ojo izquierdo y aún así lograste romper cada ilusión que fue capaz de lanzar sobre ti. Ametarasu, Diosa del Sol, el ninjutsu de fuego más fuerte que existe y generado por mi ojo derecho. Una vez más, lograste lidiar con él usando tu propio Mangekyō Sharingan. Hay, sin embargo, un tercer habilidad que aún tengo que mostrarte y que requiere de mis dos ojos. Lo llamo Susanoo, Dios del Mar y las Tormentas. Naruto se tensó justo cuando sintió el chakra de Itachi recorriendo ambos ojos al mismo tiempo. Pidiendo sutilmente que el zorro recargara algo de chakra, Naruto se quedó esperando lo que estaba por suceder. Los ojos de Naruto se abrieron cuando alrededor de Itachi apareció un esqueleto de aura roja. El esqueleto no tardó mucho en generar músculos y armadura antes de que se formara la criatura. Miró amenazadoramente a Naruto, prometiendo mucho dolor. El mismo Itachi dijo que este era el poder supremo de su Mangekyō Sharingan, se llamaba Susanoo. Hasta ahora, Itachi había utilizado tres técnicas, mientras que Naruto solo tenía una a su disposición. Naruto optó por quedarse esperando el ataque, cuando una vez más se sorprendió. Itachi, desde dentro de la amenazante criatura, sintió arcadas y comenzó a toser incontrolablemente. En poco tiempo, estaba arrodillado en el suelo, sufriendo un profundo dolor. Aprovechando la situación, Naruto realizó una serie de sellos manuales. Katon Gokakyū no Jutsu, liberación de fuego. Técnica de la gran bola de fuego, Itachi todavía estaba en el suelo tosiendo mientras el meteoro de fuego se acercaba a su posición. Naruto vio a la criatura llamada Susanoo colocando una especie de escudo frente a Itachi, bloqueando completamente el ataque. Esto se llama Yata no Kagami, espejo de 8 tramos. Es completamente irrompible, Naruto. No podrás hacerme más daño. El hombre dejó de toser y se levantó. Habías elegido iniciar el ataque y fallaste. Permíteme revelarte cuán poderoso es realmente Susanoo. Uno de los brazos de la criatura tenía el escudo y el otro era libre de reunir una energía roja brillante. El Sharingan de Naruto pudo ver la cantidad de chakra detrás de esa energía concentrada y se estremeció de preocupación. Asaka no Magatama, joya curva de 8 pendientes, la energía concentrada fue liberada hacia Naruto, quien maldijo y realizó sellos manuales de inmediato. Toton Baisu Ashira, liberación de la tierra. Técnica de múltiples pilares de la tierra, incluso forzó más chakra para esta técnica. Múltiples pilares de tierra se levantaron frente a Naruto, en un vano esfuerzo por evitar que el ataque de Itachi lo alcanzara. Al final, los pilares no hicieron nada para frenar el proyectil y Naruto se vio obligado a usar un Shunshin para evadir el ataque. Se estremeció de profundo dolor porque no podía evadir la técnica por completo. Su ropa superior se hizo trizas al instante y su cuerpo tenía una increíble cantidad de laceraciones. Itachi tenía la misma expresión en su rostro mientras la criatura preparaba el mismo ataque una vez más. Naruto, todavía con dolor, no vio otra alternativa que usar su propio Mangekyō Sharingan. Itachi lanzó su ataque una vez más, pero esta vez Naruto lo evadió por completo usando su habilidad MS. El Uchiha mayor luego bombardeó a Naruto con más, obligando al rubio a usar continuamente su habilidad. Esta vez, Odama Rasengan, esfera espiral de bola grande, el escudo acudió en ayuda de Itachi y bloqueó el ataque. Sin embargo, Naruto pudo ver que Itachi sintió el impacto cuando el Uchiha mayor se estremeció de dolor por eso. A pesar de todo, el escudo logró aguantar. Un esfuerzo válido, pero inútil, Naruto-kun. Naruto esquivó el ataque de Itachi una vez más con su propio Mangekyō Sharingan. En ese momento, sin embargo, se estremeció ante el repentino dolor en sus ojos por usarlo en exceso. Se estaba quedando sin ideas aquí y solo le quedaba una alternativa. Le era imposible esquivar el ataque de Itachi sin su Mangekyō Sharingan.
Una vez más, tendría que recurrir a su arsenal más poderoso, de ahí el ninjutsu personal de Uchiha Madara. Ignorando el dolor en sus ojos, Naruto hizo la misma estrategia, usando MS para esquivar el ataque de Itachi, esta vez apareciendo a una distancia considerable detrás de la criatura. Pasó por una larga serie de sellos manuales. Katongo Ukamekiyaku, liberación de fuego. Técnica de eliminación majestuosa del gran fuego, poco después de que Naruto exhaló la fina capa de fuego, pronto se transformó en un infierno en llamas, expandiéndose profundamente en tamaño. Los ojos de Itachi se abrieron ante tal poder y movió el escudo para bloquearlo. Tan pronto como ocurrió el impacto, se estremeció de dolor, pero logró mantenerse firme a pesar de todo. Dicho control, sin embargo, duró tanto como las primeras grietas que aparecieron en el escudo. A partir de ese momento aparecieron múltiples grietas hasta que fue imposible aguantar. Susanoo desapareció y el cuerpo de Itachi quedó completamente quemado por la técnica de Naruto. Fue enviado a volar justo cuando Naruto se arrodilló en el suelo por la cantidad de chakra que vertió a través de la técnica. Justo cuando Itachi cayó al suelo, una fuerte lluvia comenzó a bombardear el área. Mientras que antes la pelea entre usuarios de Sharingan hacía temblar la tierra, ahora el único ruido eran los truenos que resonaban con toda su majestuosidad. Sosteniendo su cuerpo con los brazos en el suelo, la ropa superior de Uzumaki Naruto quedó hecha trizas. Teniendo problemas para respirar adecuadamente, tanto por el cansancio como por el dolor en todo el cuerpo, se quedó mirando el cuerpo inmóvil de su enemigo. A lo largo de la pelea, Itachi había proporcionado una gran cantidad de amenazas a la vida de Naruto. Ahora, mientras miraba al hombre frente a él, Naruto se encontró sin saber qué estaba pasando aquí. El chakra de Itachi estaba completamente agotado. Demonios, el rubio se preguntaba por qué Itachi no estaba muerto todavía. Sin embargo, por alguna razón, mientras Naruto miraba la expresión de su rostro, se sorprendió al ver una expresión de alivio. Eres realmente notable, Naruto-kun, capaz de defenderte de todo lo que pueda lanzarte, al final creo que mi inversión valió la pena. De nuevo con la basura de la inversión, Naruto gruñó en su mente. ¿De qué estás hablando? Tu chakra está completamente agotado, no hay manera de que puedas siquiera soportar y mucho menos intentar quitarme los ojos. Sorprendentemente, la sonrisa permaneció. Mi verdadera intención no era capturar tus ojos, sino ponerte a prueba, porque los enemigos todavía son demasiados y demasiado poderosos para enfrentarlos. Naruto miró al hombre, parpadeando dos veces con puros signos de interrogación. Itachi, sin embargo, continuó, ahora más concentrado en su vida personal que en preocuparse por el futuro de Naruto. Había cometido muchos errores en mi vida, pero lo que le hice a Sasuke fue por mucho el peor. Nunca fue mi intención y hasta el día de hoy me mata mirarlo a los ojos. Tenía la esperanza de que él viniera a mí. Un día y vengara a nuestro clan matándome, finalmente sería redimido. Supongo que encontrar mi fin en tus manos es igualmente apropiado, después de todo, parte de la vida de Sasuke está en ti, Naruto-kun. Fue difícil procesarlo todo, recibir tantas mentiras y darme cuenta de que no todo era real, era una ilusión. Pero, ¿por qué pasar por todo esto? Si lo que estás diciendo es verdad, entonces ¿por qué? Las acciones traidoras del clan Uchiha solo podrían ser encubiertas por algo aún peor. Imagínese cómo la reputación de Konoha y del clan se vería empañada si el clan realmente siguiera adelante con lo que estaban planeando. Además, la aldea simplemente no podía permitir que la verdad se revelara. Era más fácil echarle la culpa al hombre que realizó el genocidio, llamándolo criminal de rango S. Después de eso, no había manera de que la aldea me redimiera, porque eso significaría que el clan tener la culpa. En verdad, Naruto se quedó sin palabras. No tenía motivos para creer que Itachi estuviera mintiendo. A Itachi no le quedaba mucho tiempo, su chakra estaba completamente agotado. Naruto simplemente no podía imaginar a alguien que hiciera lo que hizo Itachi y, lo peor de todo, la primera lágrima que cayó de sus ojos resonó por el campo, a pesar de la fuerte lluvia que los bombardeaba. Naruto no sabía si las lágrimas eran suyas o de Sasuke. Naruto-kun, deseo pedirte un último deseo. Sé que ya he pedido demasiado, pero por favor ten paciencia. El hombre fue tan humilde incluso en la muerte. Solo pudo asentir en señal de aceptación. Desde la muerte de Sasuke, anhelaba el día en el que pudiéramos estar juntos una vez más. No sé si alguna vez lo veré, así que todo lo que te pido es que aceptes mis ojos, sin siquiera esperar por la respuesta de Naruto. Itachi se sacó ambos ojos y se los acercó a Naruto, sorprendiendo al niño hasta lo más profundo. ¿Cuáles, tus ojos, yo?
Al fusionar mis ojos con los de Sasuke, poseerás el eterno Mangen Kyo Sharingan. Además, una parte de mí siempre estará con mi hermanito. Naruto recogió los ojos ensangrentados de Itachi con sus manos temblorosas y los colocó dentro de un frasco para guardarlos. Ni siquiera registró los dedos de Itachi tocando su protector de frente ni la repentina aparición del grupo que vino a rescatarlo. Naruto-kun, perdóname por todo lo que he hecho, y gracias. Esas fueron las últimas palabras de la persona a quien Naruto ahora más respetaba. Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.